vamos a descubrir las mejores casas gastronómicas y los mejores productos de nuestra región. Y acercaremos la despensa asturiana a nuestras experiencias gastronómicas fuera del Principado. Así que ya sabes, no te quedes sin comerlo ni beberlo. Comenzamos este No te quedes sin comerlo ni beberlo con nuestra sección habitual de Toscaf. Y en esta ocasión vamos a recordar una entrevista muy especial, la que le pudimos hacer a Joan Roca y a la matriarca de la familia Montse. Y también en Madrid Fusión volveremos a hablar con el cocinero Mario Sandoval. Y siguiendo Madrid Fusión, pasamos de un hermano a otro. En esta ocasión, después de hablar con el cocinero, hablaremos con el responsable de sala. Estaremos con Diego Sandoval, que nos ayudará a conocer un poquito mejor su restaurante de vanguardia, Coque. Echamos la vista atrás y volvemos a recordar el último campeonato de pinchos de Gijón. Y en esta ocasión, vamos a elaborar un pincho muy especial con uno de los ganadores. Esta semana de nuevo volvemos al occidente de Asturias a visitar la maravillosa villa de Luarca y en esta ocasión una alternativa gastronómica más tradicional, conoceremos a la montañesa del Muelle. Y aprovechando que estamos al lado de un viajero un tanto parado, os vamos a recomendar que visitéis el Parador de Cangas de Onís, que ha recibido hace muy poquito un reconocimiento muy especial. En el oriente de Asturias volvemos a visitar Casa Pedro, que en esta ocasión nos va a cocinar sus platos más tradicionales, además de enseñarnos un poquito de su bodega. Y una semana más, una nueva píldora de salud y cuidados de la Clínica Reverger López Panjul. Así que ya lo sabes, si quieres seguir disfrutando de Madrid Fusión, si te interesa tanto el occidente como el oriente de Asturias y si además quieres conocer sitios con mucha historia, no te quedes sin comerlo ni beberlo. Bueno, este año en Madrid Fusión venimos con la idea de hacer un homenaje a la cocina de la memoria, a la cocina que nos ha enseñado a cocinar, que nos ha transmitido los valores que nos han acompañado y que nos ha permitido, bueno, hacer el camino que hemos hecho, ¿no? Y por lo tanto, la mejor forma de hacerlo es hacerlo con mi madre en el escenario. Es la primera vez que cocinamos juntos en un escenario. Esto nunca antes había pasado, hace 16 años ya que venimos a y creo que, bueno, seguro, es algo absolutamente nuevo para mí y sobre todo para mi madre, que ha accedido amablemente a esta aventura, ¿no? Y bueno, la verdad es que justamente por esa circunstancia de venir con ella, pues he venido justo hoy y me voy a ir hoy con ella. He querido acompañarla y por lo tanto no he podido disfrutar de la edición de ayer ni de la de mañana. Sí tengo gente de mi equipo que están aquí, que están haciendo un informe completo de todo lo que pasa en Madrid Fusión, así que cuando haya terminado sabré mucho más que hoy de lo que me estoy perdiendo, pero de alguna manera toda esa información y ese conocimiento no nos va a llegar. La verdad es que hay que ser honesto, fue una idea de José Carlos Capel, ¿no? Él me dijo, me llamó este verano pasado y dijo, oye, ¿qué te parece? Y yo digo, pues no lo sé, voy a ver si la convencemos. Y finalmente la convencimos, pero evidentemente tiene una carga simbólica
importante, no solamente por lo que representa para nosotros, que obviamente es importante, pero yo creo que también lo va a ser por lo que representa por todos los cocineros, ¿no? Yo creo que es un homenaje a todas las madres de todos los cocineros que estamos aquí, que todos de una forma o de otra hemos bebido de esas fuentes, ¿no? Y obviamente todos, en fin, con estilos distintos y con formaciones académicas distintas y con influencias distintas, pero hay una conexión con esa cocina que nos inspira y que, por lo tanto, es un homenaje merecido y probablemente necesario en algún momento de todo este, en fin, de todo este ajetreo que representa Madrid Fusión y de toda esta vanguardia y de todo esta, en fin, todo este seguido de novedades que son la esencia, lógicamente, pero justamente porque la novedad es la esencia, tenemos que de vez en cuando pararnos, mirar hacia atrás, porque hay cosas de atrás que siguen siendo vigentes y que siguen siendo importantes y que muchas veces son la inspiración para la vida. Cocinar con mi hijo no me supone nada, yo hago lo mío. Se lo mira y ya está. Yo voy a... Lo que yo cocino no lo cocino. Bueno, sí sabe cocinarlo, claro que sí. Yo le voy a ayudar, hoy soy ayudante. Sí, hoy será ayudante, ayudante mío no, yo seré su ayudante. Esa idea del trabajo, de la capacidad de compartir, de la capacidad de la generosidad, de la hospitalidad, de la búsqueda de la autenticidad, también un poco de la austeridad, es decir, todo ese camino ha hecho que esa idea de trabajar desde los inicios con humildad y construyendo un mundo para nosotros fantástico al fin y al cabo, porque hemos conseguido hacer realidad un sueño, que es tener un restaurante en el que podamos disfrutar cocinando. Nuestro sueño era este, tener un restaurante en el que poder trabajar al máximo nivel. Nuestro sueño no era llegar a ser el mejor restaurante del mundo. A nadie en nuestros orígenes, en nuestros inicios, se le hubiera ocurrido esto. A ninguno de los tres, por supuesto, y mucho menos a nuestros padres, que lo único que quería es que nosotros estuviéramos bien, trabajando juntos y que hubiera clientes en el restaurante. Este era nuestro gran objetivo. Por lo tanto, esto se cumplió y luego, además, pasó y está pasando lo que está pasando. Y eso es maravilloso, pero sobre todo, si hay algo que... algún hecho que debemos destacar por justicia es esa herencia de valores de nuestros padres. Can you hear my heartbeat calling? Yo creo que Coque hemos apostado por un restaurante, sobre todo que defienda nuestra tierra, ¿no? Sí que hacemos cocina fusión, pero con los sabores de aquí. Yo creo que es muy importante identificar, o la cocina, nuestra cocina, que se identifique con los sabores de nuestro territorio. Y a partir de ahí, pues jugamos con todas estas elaboraciones que hacemos, ¿no? De la fibra, los fermentados, la hidrólisis, los fluidos supercríticos, o sea, intentamos buscar caminos y sobre todo hacer cosas diferentes. Yo la definiría una experiencia original y real, ¿no? Real, que sobre todo dinámica, que vas moviéndote por los diferentes espacios donde se te acoge con un cóctel en la coctelería, de ahí pasamos a la bodega donde hay otras tapitas, se vendencia un poquito de vino de Jerez, luego se pasa a la sacristía, de la sacristía la gente sube hacia la cocina. Y bueno, yo creo que en la cocina se vive un momento también muy agradable porque estás interactuando con los cocineros, no es pasas por la cocina, sino hay dos paradas que están pensadas. La primera es donde se pone la tapita de la manita de cochinillo, donde el cliente interactúa con el cocinero, y la segunda visita la sala de I+D. A partir de ahí ya el cliente va a su mesa y en la mesa es donde ya comenzamos con el menú, los sabores y las texturas. Oh, baby, close your eyes. La importancia de la sala ahora cada vez está cogiendo más renombre, cada vez tenemos un huequito más también en estos acontecimientos que son muy importantes. Creo que la sala se está poniendo ahora
al nivel que estuvo en el siglo pasado. Las salas necesitamos recuperarlas porque creemos que es un lazo importantísimo al cliente, es el último eslabón y creo que es muy importante. Cada vez se está dando más importancia, sobre todo a los directores, porque bueno, pues sí, al final somos psicólogos, somos directores de danza, somos restauradores, o sea, al final hay una mezcla ahí que es tan maravillosa y que creo que tenemos mucho que decir y mucho que hablar y sobre todo muy interesante. El año que viene presentaremos lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Que son las fibras, o sea, las levaduras. Estamos elaborando sopas con levaduras que son naturales, por supuesto, y luego algunas carbónicas. Y eso lo traeremos el año que viene si sale bien lo que queremos hacer, claro. Porque hay veces que no sale la cosa. Para mí es una de los congresos más importantes que hay en gastronomía. Aparte de hacerlo en Madrid, creo que la experiencia y lo que sucede dentro del congreso es algo único y algo muy especial. Madrid Fusión empezó hace ya 15-20 años y la verdad es que cada vez hay muchísimas más visitas. Nosotros en los restaurantes lo notamos mucho también, que viene mucha gente extranjera. O sea, para nosotros es muy, muy, muy top. Y ahora mismo estamos en un punto donde convergemos con muchas culturas y sobre todo con muchas disciplinas. Y va a tener un largo recorrido. Por lo menos 50 años le damos larga vida al rey, ¿no? Porque hay muchas cosas que podemos prevenir a través de la alimentación. La diabetes, enfermedades cardiovasculares. Entonces, si tú comes bien, si te alimentas bien, si sabes cocinar, tu vida será mucho mejor. Entonces, gracias a estos congresos, gracias a las personas que amamos la profesión, podemos descubrir una cocina saludable, que al final este siglo es el siglo de cuidarnos, ¿no? Yo creo que todavía hay largo recorrido. Café Toscaf, para mí no es que represente Asturias, representa la forma de tratar el café natural desde su punto de origen, con una trazabilidad es excepcional, porque lo he visto allí, ¿no? Cómo llega el café, cómo se tuesta, cómo se hace, cómo se el packaging que lleva. Y luego, sobre todo, José Luis, ¿no? Que es el alma del café. Para mí, Café Toscaf no es Asturias. Para mí, Café Toscaf es la mejor forma de tomar un café en Europa y en España. Marca Asturias para nosotros, yo personalmente le tengo un cariño muy especial porque amo Asturias y bueno, por muchos lazos que he tenido con mis hermanos, con mi hermano entrenador, tenemos un lazo muy importante también con familia que también reside allí, y para nosotros Asturias es mágica, ¿no? Tienen el producto, en la vivencia que haces dentro de su tramo, de su vida, el mar, la montaña, tiene tantas cosas bonitas que para mí es algo único. Los patios surge de mi antigua experiencia en el Carmen, en una vinatería que hicimos con mucho cariño, un local muy pequeñito y que me dio la oportunidad de llegar a esta ciudad de Gijón, desde Córdoba, y la verdad que es un proyecto, en su día era muy arriesgado porque cogimos este local, digamos un local mítico y muy famoso dentro de la ciudad de Gijón, dado su ubicación y el tiempo que llevaba ya abierto por antiguos propietarios, y lo cogimos con mucha ilusión e hicimos un restaurante basado en los patios andaluces, dándole un aire más a un patio vanguardista, no yendo al típico patio tradicional andaluz, ¿no? Así que queríamos recoger esa identidad y la verdad que lo hemos conseguido, por parte del proyecto de decoración, y luego
haciendo un recorrido por la carta, basándonos en un producto realmente de mucha calidad, un producto sencillo para trabajar tanto en cocina como en parrilla y basado en la cocina andaluza y en los cortes de carne. Básicamente eso es lo que trabajamos. Estamos muy contentos de la trayectoria, ya somos casi 3 años abiertos y el local sí que estamos notando todo el equipo y yo, ¿no? Una ascendencia y muy contentos de la acogida de la gente. Hoy vamos a preparar el steak tartar en el restaurante de La Parrilla Los Patios. Los ingredientes son ternera asturiana. En esta ocasión la vamos a preparar con ternera asturiana. Vamos a colocarle alcaparras, pepinillos, cebolla finamente picada, un poco de lima, jugo de limón, mostaza, vinagre, salsa Perrins, sal y pimienta recién molida y una yema de huevo. Eso es lo que tenemos para hoy. El proceso del steak tartar es picar previamente la carne, la ternera asturiana en esta ocasión. Seguimos ya teniendo previamente todo picado, la cebolla, la alcaparra, se van agregando todos los ingredientes, se mezclan, se le coloca la sal, la pimienta, se prueba de sal, cómo está, se rectifica, se emplata. Nosotros la emplatamos acá con una salsa de aceituna perfumada con trufa y una crema de ajo en 3 cocciones y unas regañadas que son típicas del sur de España y lo finalizamos con unos germinados de rábano. La ternera asturiana es un producto muy versátil donde se presta para muchas preparaciones y en este caso hicimos un steak tartar donde se concibe la jugosidad y lo tierno que es este producto. Eso básicamente es lo que hemos conseguido con esta preparación y específicamente con la ternera asturiana. El campeonato de pincho de Gijón, pues bueno, ya es la cuarta o quinta vez que nos presentamos. El año pasado ya logramos un meritorio estando en la final, un puesto meritorio dentro del nivelazo que tiene. Y este año, pues bueno, el pincho hicimos otra variación de nuestra tortillita, un pincho muy, muy nuestro, aunando nuestros conceptos del restaurante con la tortillita de camarón, que es muy, muy del restaurante. La hacemos aquí, es un plato muy demandado, la tortilla de camarón, y le hicimos un recorrido por, digamos, un homenaje al camarón, desde el camarón llegando al carabinero, ¿no? Pasando por la gamba blanca, haciendo un ceviche de frutos como el tamarindo y el ajipanca, y con un polvo de carabinero y una espuma o un aire de leche de tigre, ¿no? Que domina la precisión Mauricio. La gente respondió fenomenal, gustó mucho y llegamos a finalista. La verdad que llegamos a finalista y a las Cremonas de Plata. Entonces, digamos que eso para el restaurante ha sido un empujón bastante importante, ¿no? Y se nota. Ya que venimos del mundo del vino, es nuestra carta de vinos. Una carta de vino reciente que tenemos con más de 125 referencias. Somos muy meticuloso con el vino, a nosotros nos gusta mucho el tema del vino, desde sala con Eduardo Hidalgo, que es el encargado y sommelier de la carta, manejamos muy bien todas las referencias, haciendo una mención especial a los vinos andaluces, ¿no? Ya que el local tiene una personalidad muy fuerte andaluza, y sin olvidar el rincón de vinos asturianos, tenemos sidra de nueva expresión, tenemos vinos blancos asturianos y vinos tintos. Hacemos un recorrido con vinos andaluces, vinos asturianos y luego las demás denominaciones de España, que sin dejarnos ninguna atrás. Entonces hace un total de 125 referencias y la verdad que conforman una carta de vinos súper atractiva, ¿no? Para armonizar cualquier tipo de carne o cualquier plato de carta. Para nosotros también es muy importante terminar una buena comida con quesos, ¿no? Los quesos aquí también tienen su rincón en esta vitrina. Hacemos un recorrido muy importante y seleccionamos los quesos de Aitor Luis Vega de La Felguera.
y sin dejarnos, por supuesto, los asturianos para nosotros son muy importantes. En este caso tenemos Cueva de Pregondón y el Telledo, el Cabral es Telledo, que para nosotros es un queso muy potente y digamos que es de los más significativos ahora, de los más importantes que hay ahora mismo en Asturias. Hola, soy Manuel Joven, de restaurante Parrilla Los Patios, en Gijón, y lo que más me gusta en esta vida, fuera de la gastronomía y fuera de mi mundo profesional, son escuchar buena música procesional, de marchas procesionales relacionadas con la Semana Santa, tanto de cornetas, tambores, agrupaciones musicales o marchas de palio, de bandas de música. De nuevo estamos en Luarca y en esta ocasión os vamos a proponer una alternativa gastronómica tradicional, donde el producto es de temporada y de máxima calidad. Estamos en la montañesa del Muelle. La historia del local de la montañesa surge en el año 53, cuando lo cogen mis padres. Surge un traslado, nos vamos a la calle Nicanor del Campo, donde estamos hasta el año 2013 y posteriormente nos trasladamos aquí. Cambiamos un poco el tema de las comidas, en cuanto que allí se ha trabajado muchísimo el tema del menú, los tiempos cambian y nos trasladamos con el tema de pescados, mariscos, etcétera, etcétera. Los productos que se utilizan aquí en la montañesa son productos del día. Normalmente el pescado lo compramos en lonja y, por supuesto, los mariscos, que los tenemos en vivero y cuando tenemos necesidad de ellos vamos a acudir ahí al vivero, lo sacamos y se lo ponemos al cliente más fresco imposible. La cocina, lo que hicimos fue un poco lo que tenemos habitualmente en temporada, los percebes, un salpicón de bogavante y rape. Después pasamos a hacer una parrillada de pescados y una mariscada con centollo de Luarca, unas buenas zambonillas gallegas con sus mejillones y gambas. Tenemos también una variedad importante en pescados, como pueden ser el sargo, la lubina, el rape, el lenguado y, excepcionalmente alguna vez, pues hasta besugos. Aquí el cliente que nos llega habitualmente es un viajero que va de paso, que echa dos o tres días. Suele venir mucha gente del Camino de Santiago en la temporada, porque en invierno desgraciadamente no llegan. El Camino de Santiago ahora mismo está representando para esta zona un revulsivo importante, en cuanto que la gente ya no espera a las épocas estivales o Semana Santa, sino que desde primeros de abril hasta finales de octubre suele haber una afluencia importante de gente de toda España, europeos, incluso de fuera de Europa, que nos supone un tema importante en cuanto a las ventas. Soy Eugenio Fernández, de la montañesa de Luarca, y me encanta la pesca submarina. TripAdvisor, estamos en el mejor parador de España. Nos encontramos en Cangas de Onís.
Este premio TripAdvisor al mejor parador de España, desde luego ya por segundo año consecutivo, bajo nuestro punto de vista constituye una confirmación de ese sello de calidad que pretendemos imponer a nuestra oferta turística como destino a Asturias. Desde luego constituye la confirmación de un buen servicio, de un buen entorno, de una oferta diferenciada en el marco de nuestro programa de turismo sostenible a 2020. Esta excelencia en la oferta turística entiendo que es el camino adecuado que debe de ofrecer Asturias, una oferta diferenciada de productos de gastronomía, de turismo activo, de turismo de naturaleza, de villas marineras, de ciudades, una oferta diferenciada, alternativa y que desde luego profundiza en un diseño estratégico que en colaboración con el sector pretendemos proyectar de forma internacional y sobre todo sostenible. Hemos conseguido también en Asturias en el año 2017 los mejores datos de nuestra serie histórica con incrementos diferenciales respecto de la España verde y del conjunto del Estado español, que también presenta una evolución muy positiva. Esto constituye sin duda un acicate, un estímulo para perseverar en esta senda que entendemos que es la acertada. Acabamos de terminar un acto entrañable en donde, bueno, pues se ha reconocido al parador de Cangas de Onís como el mejor parador de España por los usuarios de TripAdvisor. La verdad es que para nosotros es un honor y una satisfacción. Este parador es una maravilla, está lleno de experiencias que vivir en él. Experiencias dentro del parador y experiencias fuera del parador, y es una forma de reconocer también pues la marca Asturias. Asturias es una región de España, el Principado es una maravilla porque tiene tantas cosas que hacer, la naturaleza, la gastronomía, los pueblos marineros. Bueno, yo creo que las grandes ciudades que tenemos también en Asturias es algo que hace atractivo a todo visitante que venga, tanto de fuera, extranjeros. Cada día tenemos más clientes extranjeros en nuestros paradores y en Asturias, pero también al resto de España, que muchas veces pues desconocemos las maravillas que tenemos dentro de nuestro país. Incluso para el propio asturiano, pues es verdad que conoces pues comunidades que están a tu alrededor y no conoces la tuya, y es importante. Yo creo que la marca Asturias es una marca muy importante. En paradores estamos muy orgullosos de poder contar a todo aquel que nos visita precisamente la cantidad de cosas que pueden visitar. Este año que tenemos el centenario de los Picos de Europa, el centenario de la Santina, este parador que tiene 20 años de antigüedad, bueno, nuestro 90 aniversario, tenemos tantas cosas que celebrar que bueno, estamos de enhorabuena y vamos a hacer marca, marca España, marca Asturias y marca paradores. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues la verdad que este reconocimiento por segundo año pues significa pues un espaldarazo a la gestión que hacemos en el día a día, y sobre todo la más importante, ¿no?, que es la de los clientes, que sean ellos los que nos valoren como el mejor parador de España, teniendo esos paradores tan bonitos que tenemos en la red, pues es un orgullo. Y como digo yo siempre, no solamente del parador, sino fundamentalmente de todo nuestro destino, nuestro entorno, que Asturias es muy guapa. Y en este caso, bueno, pues muy orgulloso de aportar nuestro granito de arena para que el turismo de Asturias esté en lo más alto del turismo nacional.
Volvemos a Casa Pedro, en Parres, a conocer su mesa más codiciada y su cocina más tradicional. Nuestra sopa de hígado tiene mucha aceptación, siempre dicen que está muy buena. Porque la sopa de hígado no puede estar ni muy espesa ni muy rala, tiene que estar en su punto, vamos. No puede estar así como un poco aguada, ni tiene que estar ahí que se corte con cuchillo, tiene que tener un punto. Partimos de un caldo que tenemos ya hecho, lo ponemos a hervir. Cuando empieza a hervir, bueno, tenemos pan picado así muy finín. Lo echamos a que cueza en el caldo ese que tenemos y ahí tiene que cocer bastante. Yo normalmente con una varilla le doy hasta que se deshaga, queda bien deshecho. Después freímos un poco el hígado con un poco de aceite, lo freímos, lo echamos otra vez en la tartera, que tenemos el caldo y el pan, cuando ya está bien cocido el pan, y después hacemos un sofrito de cebolla, un poquitín de ajo, tal, lo dejamos pochar bien, un poco de pimentón, un poquitín de tomate, y a hervir, ahí hasta que está. Yo también le suelo echar un chorrín de coñac. Bueno, pues las manos de cerdo partimos de una receta tradicional que era la que siempre hacía mi madre. Lo que pasa es que la fuimos actualizando, sino que la fuimos acomodando, ¿no? Pues en vez de cocerlas en agua, lo que hacemos es envasarlas al vacío con un caldo, metemos un poquitín de laurel y las cocemos a 80 grados 12 horas. A partir de ahí deshuesamos y nos queda un caldo súper concentrado. Deshuesamos a una olla y las guisamos con su propio caldo, que lo colamos, bueno, después hacemos un refrito de pimentón. Se lo añadimos a la mano, dejamos cocer y si hiciese falta añadiríamos un poquitín de caldo. Y nada más, así es la receta de las manos de cerdo de Casa Pedro. Esta es la propuesta que tenemos en Casa Pedro. De vinos, son los vinos, yo me gusta vender vinos, a los vinos que a mí me gustan. No puedo vender un vino si a mí el vino no me parece, no, a mí no me gusta. Entonces, bueno, aparte de otros muchos, tenemos estos, empezando por el Baigorri, que es mi vino de cabecera, que este nunca va a faltar en la carta de vinos de Casa Pedro. El Maleolus, que para mí es una de las mejores, Emilio Mora, una de las mejores bodegas de España, personalmente. Después nos vamos a un Toro, que nunca me gustó el vino Toro, hasta que di con un vino Toro con este 24 Mozas. Además, va estupendamente pues, con las manos o con la sopa de hígado, que ahora estamos en esta época. El Chaparral es un Navarra, riquísimo, fresco. Después tenemos las Lomas, es un vino de Castilla y León, llevamos poco tiempo trabajando con él, pero funciona muy muy bien. Me gusta tener vinos diferentes, como este por ejemplo de Marruecos. Y bueno, nosotros la verdad que los blancos, trabajamos algo menos los blancos. Este, La Flor y la Abeja, es un Ribeiro, está muy de moda ahora todos los vinos Ribeiros, tanto en blanco como en tinto, también tenemos algún tinto Ribeiro. Fresco con pescados, incluso a mí me gusta muchísimo con alguna carne. Bueno, Raquel, te voy a contar, bueno, la mesa más cotizada del restaurante, que parece una fricada en la época buena, por supuesto, es esta. ¡Hala! Ahí está la mesa. Ahora bajamos para cuando pega el sol aquí la estería. Y venga, a comer. Soy Cristian de Casa Pedro y me encantan las vespas y la travespera. Thank you.
El tener una boca sana significa tener una boca sin bacterias, tener una boca sin caries, tener unas encías sonrosadas, tener una lengua limpia, significa un montón de cosas. Si no tenemos todas esas cosas en condiciones, lengua, dientes, encía, y tenemos bacterias, pues lo más probable es que tengamos mal olor, tengamos un mal aliento. Eso se conoce con el nombre de halitosis, y hay veces que las halitosis son verdaderamente repugnantes. Pues hay un porcentaje muy elevado de las halitosis que son a consecuencia de una mala higiene dental. Higiene dental que es la causa principal de la halitosis, pero que haciendo la higiene dental es la causa que quita la halitosis, ¿no? No consiste solo, desgraciadamente, en que yo use el cepillo y con el cepillo y un colutorio y algo para el buen aliento se esté solucionado. No. Hay que, las bacterias son las que nos ocasionan, las que producen ese olor. El desarrollo de la vida de las bacterias, la putrefacción de las bacterias junto con los alimentos son los que nos producen eso que nosotros llamamos halitosis, y mientras no tengamos el número de bacterias correspondientes y las bacterias proporcionalmente cuidándonos, que al mismo tiempo nos cuidan de nuestra salud dental, tendremos un problema de halitosis. En cuanto hay una bacteria que se dispara, pues hay una bacteria que produce un olor determinado. Entonces eso lo tenemos que cortar fundamentalmente con la higiene. Entonces, ¿dónde se acumulan las bacterias normalmente que nosotros no vemos? Bueno, pues en el borde de la encía con el diente, o debajo de la encía, o en espacios sublinguales, porque hay mucha gente que, o en la misma lengua, porque las pilosidades de la lengua son sitios que también tenemos que limpiar, porque entre las pilosidades de la lengua es una superficie lisa, es una superficie rugosa que tiene como si fueran pelillos, ¿no? Se llaman vellosidades. Pues esas vellosidades hay que rascarlas para que se limpie lo que pueda quedar entre ellas. De esa manera, haciendo la higiene, cuidando las encías y cuidando la lengua, pues mejoramos mucho la halitosis.